Amigos, ¿cómo estáis? Un día más os doy la cordial bienvenida a este que es vuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema profundo. Como veis en el título, es una pregunta importante. ¿Me escucha Dios? Lo primero de todo, para hablar de este tema hay que aclarar, debo aclarar, siempre lo hago, que yo no soy de ninguna religión ni grupo religioso. Y de hecho, Dios no forma parte de ninguna religión. Es decir, el que seas católico, evangélico, testigo de Jehová o de la religión que sea, no hace que tu acceso a Dios sea mejor, más lícito, más rápido, legal. Dios es amor. Y sin importar el concepto que tengas de él, es decir, puede que tengas un concepto concreto debido a la formación o educación religiosa que hayas tenido. O a lo mejor no has tenido ninguna educación y puede que no creas en Dios. O creas en un Dios muy particular. Lo cierto es que en los muchos años que llevo buscando a Dios y descubriendo a Dios, he podido llegar a muchas conclusiones que quiero compartir. Que por supuesto son mis verdades, no es verdad absoluta, pero a veces las verdades de otros nos hacen reflexionar y esta es la idea con mi vídeo. Lo cierto es que sea lo que sea Dios, es muy grande, porque ha hecho el universo infinito, las estrellas, las galaxias. Si vamos a la Tierra, la Tierra es una maravilla en animales, en la creación de la naturaleza. Si vamos al ser humano, de una célula que es imposible ver nada más que con microscopios de mucho aumento, el óvulo y el espermatozoide, nace un ser inteligente con grandes capacidades mentales, físicas y demás. Es decir, desde la parte creativa de Dios vemos que es algo grandioso. Y después, lo cierto es que hay una gran realidad que no se puede negar y es que desde los miles de años que llevamos existiendo, el hombre siempre ha buscado a Dios. Y si el hombre busca a Dios, debe ser por algo. Es decir, no puedes buscar algo que no existe. Cuando los buscadores de oro en Estados Unidos buscaban oro es porque sabían que en algún lado había oro. Les costaba, pero encontraban el oro. Cuando buscas algo es porque dentro de ti ya sabes que ese algo existe. Dios existe en tu realidad. Y desde mi experiencia más íntima, lo cierto es que ese Dios empieza a manifestarse, empieza a sentirse y empiezas a vivirlo desde el momento que te abres a él. Este es uno de los secretos que he descubierto trabajando con Dios, buscando a Dios. Es decir, si te cierras, si en tu mente dices no hay Dios, el subconsciente, que es el que gobierna tu vida, porque el consciente utilizamos como el 3 al 5%, si dices que esto es verdad o que esto es mentira, el subconsciente, que no sabe lo que es verdad y mentira, lo hace como real. Y por tanto, eso ocurre en tu realidad. Es decir, si dices Dios no existe, pues ni lo vas a sentir, ni lo vas a poder experimentar, porque ya has decretado que no existe. De igual manera, cuando dices Dios existe y yo quiero sentirlo, esa realidad en tu subconsciente se hace como una verdad y empieza a abrirse lentamente una serie de experiencias que no puedes imaginar. Cuando hablamos de buscar a Dios, siempre desde ese equilibrio, estamos hablando de conectar con esa parte espiritual que tenemos, porque a día de hoy la ciencia holística, que es con la que yo trabajo como terapeuta, ha enseñado y ha demostrado que no somos solo un cuerpo físico. Tenemos varios cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo áurico, tenemos un cuerpo espiritual, astral. Y
dentro de ese cuerpo físico vive nuestro cuerpo espiritual, nuestro ser verdadero, nuestro Akash, y ese sí solo es el que puede conectar con Dios. Pero si solo vivimos desde el cuerpo físico, si cerramos nuestras puertas a que nuestro cuerpo espiritual salga afuera y experimente y busque, pues repito, insisto, solo vamos a vivir la realidad del cuerpo físico. Lo que veo es lo que creo, ¿no? Además es demasiado prehistórico ya esa frase, solo me creo lo que veo. Eso lo podían decir nuestros antepasados hace, no sé, 500 o 600 años. Pero es que hoy día no puedes decir eso, porque mira, me estás viendo a mí en tu casa, yo vivo en España, y ¿cómo he llegado a tu casa? Gracias a una serie de ondas wifi, a internet. Pero pues, internet no lo ves, ¿por qué crees en internet? Y la luz, ¿ves que hay una luz que me está iluminando para que me veas bien en el vídeo? Esa luz está enchufada a la corriente eléctrica. La electricidad hace que esta lámpara de luz y que aparatos eléctricos funcionen. Pero la electricidad no la ves. ¿Por qué crees en la electricidad? Y así te pondría muchos ejemplos. Es decir, hay cosas invisibles que no vemos, pero que producen ciertas acciones, y es gracias a esas acciones que creemos en lo que hay detrás. Es decir, yo creo en la electricidad porque gracias a la electricidad hay una luz que me está iluminando ahora. Por tanto, creo en Dios porque las acciones que hay detrás de Dios me han demostrado que detrás de esas acciones está Dios. ¿Qué acciones son las que Dios nos da para que veamos que Él está ahí? Pueden ser diversas porque cada ser humano experimenta a Dios de una forma distinta. Puedes sentir a Dios en el peor momento de tu vida. De hecho, así fue en mi caso. Es decir, a veces pensamos que encontramos a Dios cuando vamos a una iglesia, cuando estamos rezando contentos y felices. No, y eso es un acto simbólico, religioso y ya está. Es en esos momentos de crisis, de dolor intenso, de pasarlo muy, muy mal, de no encontrar la salida, cuando de repente Dios dice, no te abandonaré como te prometí. Y empezamos a sentir, a experimentar una paz, una sensación de sentirnos acompañados que no sabemos describir. Eso es Dios. O igualmente, cuando hemos pasado una situación terrible, la que sea, una enfermedad, un problema económico, lo que sea, la muerte de un ser querido, aparece una persona que nos da aliento, que nos da fuerza y que nos ayuda a seguir adelante. Eso es Dios. O encuentras un vídeo como este, o encuentras un libro, o ves una película que te inspira, o escuchas una música que te hace vibrar. Eso es Dios. Buscar a Dios en la forma de una imagen o en una iglesia es un gravísimo error, con todo respeto a los que practican religión, porque Dios es un espíritu. Los espíritus son energía, no se pueden ver. Con su poder se podría materializar, pero no es algo físico Dios. Dios es un espíritu y como tal, solo podemos sentirle desde el espíritu, no desde el razonamiento lógico. Por ello, para sentir a Dios, empieza a vivir como espíritu. Empieza a escuchar los silencios que hay en ti. La meditación, lo he dicho en mis cursos, en mis conferencias, en mis libros, la meditación es una forma de escuchar el silencio interno. Cuando quitamos el ruido diario, cuando silenciamos esa voz externa de problemas, de estrés, de discusiones, de miedos, cuando tratamos y conseguimos de silenciar ese ruido, empieza nuestro silencio interno, nuestra voz interna, que a la vez, cuando la escuchamos, escuchamos a Dios, porque, repito, somos uno en Dios y Dios uno con nosotros. Lo maravilloso de Dios es que cuando de verdad empiezas a buscarlo, lo encuentras. Y he dicho, fíjate en la palabra, cuando de verdad. Porque hay algunos que dicen que han encontrado a Dios o que lo buscan, y lo que hacen, repito, con todo respeto, son actos religiosos.
Pues yo encontré a Dios porque subí 300 escaleras hasta la iglesia de la Virgen María, no sé qué. No. A Dios se encuentra en el silencio del interior, en el rincón más profundo de nuestro ser. Y de hecho, como dijo Jesús el Maestro, Dios está tan cerca de ustedes, dijo Jesús, que si fuera un ser humano, podríamos sentir su respiración. Por tanto, con esta afirmación de Jesús, de que Dios está tan cerca de ti, que podrías sentir su respiración, espero que entiendas en este vídeo que Dios está ahí. Y es más, te llama, constantemente te llama, te invita, porque Él te ha creado con libre albedrío y nunca jamás te va a obligar a que vayas a estar con Él, porque es amor. Y de las muchas maneras que se te manifiesta, pues es, como he dicho antes, por música, por películas, por vídeos, por inspiraciones, por sueños, por vídeos, por amigos, por tantas formas que solo buscarla en una, la religión, es un error. Busca a Dios y allí donde lo busques de verdad, con corazón, lo encontrarás. Gracias, sé feliz, mi paz.